Hello, good evening. How are you today? Hello, hello. Hello. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. It's good to have you here, Adelaida, Antonio, Jesse. And I think that the rest of the people is going to come a little bit later. They are going to join us, okay? So it's nice to be with you here. As you know, many of us are at home, okay? It means working from home, having the quarantine time in order to avoid coronavirus. So I invite you to continue working hard. I invite you to continue learning and take advantage of this time in order to have a feedback of your English, to review the verbs, to review this part of the platform that you have not completed yet. And if you have any questions, please let me know, okay? Hello, Isaac. Okay, perfect. Aprovecho el comentario, ¿verdad? De decirles que muchos de ustedes seguramente están en casa, laborando desde casa debido a la cuarentena, así que aprovechemos al máximo este tiempo para estudiar, ¿verdad? No siempre tenemos este tiempo. Repasar verbos y cosas que se nos hayan olvidado, repasar la plataforma, avanzar. Y si tienen dudas o preguntas, pues con mucho gusto, ¿verdad? Yo sigo laborando desde casa, pero en los espacios de tiempo yo con mucho gusto puedo responder, ¿verdad? So it's going to be a pleasure to be working with you. Así que va a ser un placer seguir trabajando con ustedes. Okay, tonight I'm going to show you the part of the platform we are going to be working with. So let me see. Okay. We are now in the 3.12. Lesson objective. It says, in this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Okay? So we are going to talk about adjectives tonight and we are going to practice. In the platform, you have a video that talks about many people. For example, we find expressions like, he's handsome, he's thin, she's pretty, she's very pretty. He's quiet, she's shy, she's talkative, he's funny, she's serious, she's really friendly, she's a little heavy, he's short, he's really tall. Okay, so we are going to learn about those adjectives so you can go to the platform and watch the video as much as you can. Then you have to go to the knowledge check 3.14. And in there, you have to expand this part in order to have access to the complete window. And then you will be able to listen to the audio. And then you need to complete this by saying if Karen is short or tall, depending on the audio, what the audio says. Marco is heavy or thin. Elena is friendly or shy. Andrew is funny or serious. And then when you complete, you can send to the platform. Then, when you finish that part, you will go to a listening, okay? This is, if you see, this is the midterm exam, okay? Este es el examen de medio periodo. Una vez terminemos esta noche la clase, para el día de mañana el reto es que trabajemos en el midterm exam, ¿verdad? El examen de medio periodo. Entonces ahí viene acumulado todo lo que hemos visto hasta este momento. Por eso se llama examen de medio periodo. If you see here, you can, you have spelling names. So the instruction of the listening is listen to the conversation and select the correct answer. Entonces van a escoger, ¿verdad? ¿Cuál es el correcto? His first name is Zachary. So Zed. A-C-K-A-R-Y, or the other expression that is here, or the other one. So you need to listen carefully, very carefully on what is said. Sue's phone number is, so this is the alphabet, this is the numbers. And then this is about prepositions. What is in his bag, the CD player, the cell phone, or the camera. The man's wallet is,
And this is other preposition, under, in, okay? Under his desk, in his pocket, in his book bag. And then you complete and send. This is the first part, ¿verdad? Eso es puro listening. En esa parte lo que se busca es que usted pueda identificar correctamente tres cosas, ¿verdad? El alfabeto, los números y las preposiciones que ya las vimos. The part B says complete the conversation. Complete the conversation with the possessive. My, your, his, our, or her. Okay? My es mi, your, su, ¿verdad? De tuyo. His, su, de él. Our, nuestro, or her, su, de ella, ¿verdad? And here says, Matt says, Tony, this is my friend. And its name is Jennifer Miller. Entonces, cuando dice Jennifer, estoy hablando de ella, ¿cuál debería de ser? My, your, his, or her? My. Her name, porque estoy presentando a mi amiga. Entonces, su nombre de ella, y además se llama Jennifer Miller. Her name is Jennifer Miller, okay? Yeah. Ajá, Jennifer is in English class. Entonces, como English class es una cosa, entonces estamos hablando de, pero es su clase de ella, ¿verdad? Entonces sería in her English class, nuevamente, her. Nice to meet you. Y luego dice Tony, what's, y estamos hablando del apellido, ¿verdad? De Jennifer. Entonces, what's her last name again? It's Miller, ¿ok? Entonces, en los tres casos, ¿verdad? Utilizamos her y lo ponemos acá, ¿verdad? Y luego enviamos. The other part C, says complete the conversation. So, complete the conversation says fill in the blanks with the correct form of be. Aquí estamos hablando de la forma correcta del verbo ser o estar, ¿verdad? El verbo be, que es am, is, are. Entonces, excuse me, entonces me preguntan a mí, ¿verdad? Pero cuando usamos el pronombre you, ¿utilizamos cuál? Is o are? Are you Mrs. Brown? ¿Verdad? Y cuando yo respondo, no soy yo, ¿cuál uso? Are o is, or is o am? No, I am not, ¿verdad? No, I am not, o lo contracto, I'm not. Ajá, ok. Dice over there, my name is Nicole Park, ok. Entonces aquí estamos hablando, dice no, I am not. Y aquí, yes, ¿verdad? Estamos hablando de que aquí puede ser, he is over there, ¿verdad? Mrs. Estamos hablando de una lady, de Mrs. Entonces aquí sería, she's over there. My name is Nicole Parker. Estoy diciendo, ella está allá. Mi nombre es Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's, ¿verdad? It's nice to meet you. ¿Verdad? Es un gusto conocerte. Y la otra persona responde, it's nice to meet you too. Cuando usamos la expresión, it's nice to meet you, la correspondiente, ¿verdad? O la que complementa es, it's nice to meet you too. ¿Ok? So, then you get to part D, check the correct response. It says, instructions, check the correct response. Goodbye, have a nice day. Esas son expresiones para decir goodbye, adiós, ¿verdad? Have a nice day, que tengas un excelente día. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que mejor corresponde a esta expresión? Estoy despidiendo de alguien y puedo decir, I'm just fine, thank you. Estoy bien, gracias. Or, it's nice to meet you. Mucho gusto conocerte. O, thank you, you too. Thanks, you too. ¿Cuál sería? Thanks, you too. Ajá, exacto. Because I'm closing a conversation. Porque estoy cerrando una conversación. I'm saying goodbye. Estoy diciendo adiós, ¿verdad? Okay, the second one, see you later. I am okay, thank you. Esa es una que complementa. O, okay, bye bye. Not bad, how are you? ¿Cuál tiene más sentido? See you later es te veo más tarde, ¿verdad? See you later.
Okay, bye bye. Mañana nos vemos. Okay, bye bye. Okay, muy bien. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. ¿Cuál tiene más nice. Sentido? Not bad, thanks. Not bad, thanks. Not bad es como decir, no, no mal, bien. O sea, al revés, ¿verdad? Decir bien al revés. No, no mal, ¿verdad? Gracias. En otras palabras, bien, ¿verdad? Luego, good evening, Beth. Ya dijimos que good morning es en la mañana, ¿verdad? From very early in the morning until noon, ¿verdad? Noon hasta el mediodía. Noon es de las 12 a la 1, ¿verdad? Del día. Luego comenzamos con lo que es el afternoon, que llega hasta como las 5, ¿verdad? 6 de la tarde. Luego ya de esa hora en adelante se vuelve good evening. Incluso ahorita que estamos ustedes y yo hablando, si se fijan, yo siempre les digo good evening. Y es hasta que ya nos despedimos que yo les digo good night. Porque good night es como la despedida de buenas noches, ¿verdad? Que va bien, good night, que tenga felices sueños. Entonces, cuando nomás llegamos a la clase, yo les digo good evening, porque estamos hablando del saludo entre las 6 de la tarde, las 8 de la noche, ¿verdad? Que es un buenas noches temprano. Entonces aquí, la expresión es good evening, Beth. Entonces, ¿cuál sería? Hello, how are you, Mr. Smith? Great, how about you, Mr. Smith? Or good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Good night, see you tomorrow. Mm-hmm. ¿Y qué tal de hello, how are you, Mr. Smith? ¿Qué les parece? Porque es como que me está saludando, que va llegando, como cuando yo les saludo a ustedes, ¿verdad? Que vamos llegando a la clase. Entonces, y ustedes me responden, hello, teacher, how are you? Entonces, es algo similar. Hello, how are you? Lo voy a poner en mute, chicos, porque sorry, pero ya se me mezclaron hasta las noticias y así ya no esfuerzo más la voz, pero ustedes igual se quedan confundidos con tanto ruido. Ok, part E. Complete the questions and answers correctly. Says, complete the questions and answers correctly. What are? Ajá, it, this, or these. Aquí se acuerdan, estamos hablando de los demonstrative pronouns, de los pronombres demostrativos, ¿verdad? Acá, pues, si ustedes se recuerdan, this es para decir este, esto, ¿verdad? Singular, y estamos hablando de un objeto que yo tengo near my hands, cerca de mis manos, que incluso I can touch it, lo puedo tocar. This, we are talking about near, estamos hablando también de objetos cercanos, but this is plural. It means two or more, three or more. ¿Verdad? Aquí estamos hablando siempre de objetos cercanos, pero estamos hablando de que son más de uno. Entonces, si yo sé que dice are, cuando yo veo are, yo sé que es un plural. Entonces, ninguno de estos dos reúne la característica de plural. Entonces, por descarte, yo sé que es these. Number, letter B. Entonces, como es un diálogo, ¿verdad? Le pregunta primero, what are these? Entonces, son dos, o sea, más de uno. Earrings. Earrings son los aritos, ¿verdad? Los aretes que usamos las chicas. Entonces, decimos this, pero sabemos que este es plural y este es... Perdón, que este es para objetos en singular y esto está en plural. Entonces, no. It is tampoco porque es singular. Entonces, sería their earrings. Ellos son aretes. Number two. Your sunglasses. Sunglasses, plural. Is this? No, porque esto es para singular. This is? Tampoco es singular. Entonces, me queda. Are these? Are these your sunglasses? ¿Son estos tus lentes de sol? The answer, no. Not, ¿verdad? Pero como estoy hablando de sunglasses, entonces aquí me dan tres opciones, three choices. Is, no, because it's singular. It's, no, because it's singular. They're, okay, this is the correct one.
So you say they're, no, they're not. No, no son. Okay, 3A, it says, it's, is, y luego dice, a notebook. Cuando yo veo de A, yo sé que estoy hablando de un solo objeto, singular, y no lleva S, entonces es uno. De, this, they. Ok, pero estoy preguntando de una computadora. Is the netbook a notebook? No, no pega. Is this a notebook? Sí, pega bastante bien. Is they a notebook? No, porque esto es para plurales. Entonces la respuesta correcta es this. Is this a notebook? Estoy preguntando. ¿Es esta, es una, ¿es esta una computadora, notebook o una libreta? ¿Verdad? Number three, letter B. No, it isn't. It's, ajá, a, singular. Pudiera ser, pero aquí tenemos un error gramatical, sí, gramatical, o de pronunciación también, si le ponemos a, porque diría a address. Entonces, no. Buscamos la siguiente, ¿verdad? Que lleva una N. Entonces, it is an address book. Porque cuando la palabra comienza con vocal y yo tengo que colocar en el artículo un 1 aquí, utilizo a o utilizo an, pero cuando comienza con vocal, utilizo an. And so, you send it. Usted lo envía. Then you have to complete the conversation and use the correct prepositions. Aquí sí definitivamente usted tiene que mirar, ¿verdad? Incluso esta parte tiene un zoom, si usted lo quiere hacer más grande, más chiquito. It says, look at the picture and complete the conversation. Select the correct prepositions. So you have here the choices. For example, where are the keys? On, next to, under, in front of. Y si ustedes ven los ejemplos, son las mismas que se mantienen en todas las opciones. On, dijimos que era sobre, ¿verdad? On a surface, sobre una superficie. Next to, dijimos que era a la par de, a la par. Under, dijimos que era debajo. Debajo. In front of, enfrente de. Frente de. Enfrente de. Entonces, dice, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Entonces, veamos, ubiquémoslas y vemos que las llaves están on the briefcase. El briefcase es este, ¿verdad? Entonces, aquí es on. Y así, ¿verdad? Usted continúa resolviendo, eso está bien fácil. And then you go to part G, complete the conversation. It says, complete the conversation with the correct answer. The conversation A says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Aquí estamos usando el verbo to be, ¿verdad? Entonces, cuando usamos we, es, am, is, are, ¿verdad? Yes, we are. Oh, y aquí, you from Tokyo. Are you from Tokyo, ¿verdad? Porque seguimos hablando de ellos dos, de ustedes dos. Say, no, plural, no. Entonces, aquí, si dice plural, no puede decir I am not, sino que we. ¿Verdad? We are not. ¿Ok? Luego dice, we are, ¿verdad? Somos de Kyoto. We are from Kyoto. ¿Ok? Cuando está así, dice plural, estamos hablando de we. Ok, letter H. In letter H, we have to complete the conversation also with choices. And in this case, we are going to complete with WH questions by selecting the correct question. Aquí tenemos who, who's that, quién es esa persona, ¿verdad? Ya dijimos que who nos sirve para hablar de, para preguntar de quién. Where, where's he from? Where dijimos que significa, que es para preguntar acerca de lugares o de procedencias, ¿verdad? Where's he from? ¿De dónde es él? What's his name? Ya dijimos que what es qué o cuál, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre de él? What's his name? And those are the same choices. Y tenemos básicamente las mismas opciones acá, ¿verdad? Look.
Y aquí está preguntando, ¿verdad? Who's that? Oh, he's a new student. Si mal no recuerdo, esta ya la habíamos resuelto anteriormente, entonces creería que no les va a costar si han hecho los short quizzes, ¿verdad? Los knowledge check. Y básicamente ahí llegamos ya a la sección 4, ¿ok? So, I'm going to stop sharing this. La sección 4 la vamos a trabajar during all this week, the 3 days that are left from this week to work with, because next week is going to have, we are going to have the closing of the module, okay? So next week by Thursday, we are going to finish with the section number 5. So this week is to complete section number 4, and then next week, section number 5, and then do the quiz. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Básicamente hemos resuelto el midterm, ¿verdad? Hemos resuelto el quiz de medio periodo. Okay, I'm going to stop sharing. So let's continue with the rest of the class. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. Yes. So today we are going to talk about adjectives for physical description. Vamos a hablar acerca de adjetivos para describir a las personas físicamente. So we have here height, the height, oops, permítanme. Deme un segundo. Ahí está. Okay, height. When we talk about height, we are talking about a person, and we talk about if the person is tall, short, or medium height, right? Estatura, ¿verdad? Then we talk about hair. In hair, we talk about the length, el largo, ¿verdad? Shoulder length, largo hasta el hombro, shoulder, like this. Short, cortito. Long, largo, medium or average, promedio, ¿verdad? Término medio. When we talk about style, we say curly, wavy, straight, or bold. When we talk about age, we say old, middle-aged, young. And when we talk about, build, es como la constitución física, ¿verdad? De las personas, o la estructura, la construcción del cuerpo. We say fit, thin, slim, muscular, okay? Then we can say of average build, plump, well-built. Fat, ese plump es como rellenito, ¿verdad? Y fat si ya es gordito. What about the types of faces? We say pear, en forma de pera, round, redondo, oval, heart-shaped, oblong, triangular, square, diamond. Okay, so those are to talk about physical description. Here I have more hair details. I don't know if you can watch my screen. ¿Pueden seguir viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Okay, si tienen problema para verla, me avisan. Okay, here we have long, dark, short, fair, shoulder length, brown, straight, blonde, wavy, red, curly, bald. Esa es como una O bien oclusiva, ¿verdad? Bold. Round, oval, triangular, square, long. Mustache, el bigote. Bird, la barba. Frikis, las pecas. Y cuando hablamos de la apariencia física de las personas, decimos beautiful or pretty when we talk about a lady. Cuando estamos hablando de una chica, decimos beautiful or pretty. Y cuando hablamos de un caballero, decimos handsome or attractive, ¿verdad?
Y también usamos la expresión ugly para ambos, ¿verdad? Pero aquí no habemos ugly people. All of us are handsome, attractive, or beautiful and pretty. Okay, let's continue. What about my skin color? My skin color is light. Esta es una L, ¿verdad? Light. Quedó así porque está como iluminada, ¿verdad? Un fondo negro y la L está en resaltado blanco. Es light, medium y dark. Tenemos en cabello, ya dijimos, blonde, black, red and brown. Y yo les quise traer aquí el mío, ¿verdad? My name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair brown. Hair brown color. Hair brown color. Aquí debería de haber una coma. Shoulder length, coma, hair brown color. My skin is medium. My hair is wavy. I am medium age. I'm average build. And my face is round. So, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomando en cuenta lo que hemos visto, ¿verdad? Les voy a pasar de nuevo las presentaciones para que le puedan tomar una imagen. Yo se la voy a mandar. Y vamos a ir a los breakout rooms y quiero que se presenten, ¿verdad? Con su compañero o compañera, utilizando las expresiones que ya hemos visto en la clase de hello, my name is fulanita, ¿verdad? I live in San Salvador. Y quiero que se describa físicamente con su compañero o compañera, ¿verdad? Imaginémonos que estamos en una llamada telefónica, que no tenemos la posibilidad de vernos ni siquiera los rostros. Entonces, vamos a usar el recurso, ¿verdad?, de la conversación para poderle contar a la otra persona cómo somos nosotros físicamente. ¿Ok? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ahorita les estoy mandando las imágenes. Si tienen alguna dificultad, por favor, me lo hacen saber. ¿Questions so far? ¿Preguntas? Okay, if there's no questions, I will send you to the breakout room. Si no hay preguntas, los vamos a mandar a los salones para poder hacer la dinámica y primero se presenta uno, luego se presenta el otro, ¿verdad? Y luego vamos a tener, luego hacemos la dinámica de presentar a la otra persona. Entonces, cuando ya vengamos a la plenaria, como vamos a haber tomado nota, ¿verdad? De mi compañero, cuando él se presenta, yo tomo nota de lo que me dice. Entonces, cuando ya vengo a la plenaria, vamos a tener voluntarios que van a presentar al compañero, ¿verdad? Entonces, un truco es, cuando yo estoy hablando de mí, yo digo, I have. Pero cuando yo estoy hablando de él o de ella, yo digo, he or she has, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Questions? ¿Preguntas? Ok, if there's no questions, let's go to the breakout room. So we have 12, it's going to be 6. Buenas noches, Crisia y Ernesto. Les he puesto en el mismo grupo, el grupo 1, para que ahorita que les llegó la invitación puedan hacer un join o unirse, ¿verdad? Ok, Ernesto, creo que es Ernesto, ¿verdad? Ok. ¿Crisia, todo bien?
Yes, teacher. Les asigné a Ernesto también, pero me está diciendo que tiene alguna dificultad con los datos, como que el internet se le desconecta. Entonces, me le tienen paciencia. Si ustedes ya han avanzado un poquito cuando él se logra conectar, ahí me le dan una ayudadita, porfa. Ok, teacher. Ok, perfect. Thank you. See you later. I will go to the other groups. Ok. Ok, see you then. My face is triangular. Okay. Hello, teacher. Hello, my dears. Triangular. 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 Yes. Triangular. Triangular. Okay. Porque es triangle, ¿verdad? El triángulo, el triangular. Teacher, I have a question. Tell me, dígame. What is the meaning of I have shoulder length, hair brown color? Ah, tengo, más adelante les voy a explicar por qué se siente así de largo, permítanme. ¿Ay? Sí. Ahora, solo déjenme ver. Si no me salí. Ok, lo que pasa es que les decía yo que aquí había una coma donde dice I have shoulder length, es cabello, shoulder length, hair brown color. Sería, tengo el cabello café, de color café, hasta la, a medio hombro, ¿verdad? Mm. Ajá, entonces pueden hacerlo, si se les complica mucho, puede decir, I have hair, lo que pasa es que yo usé hair brown color, utilicé cabello color café, pero puede decir, I have shoulder length hair, es que yo no lo quise repetir, pero se lo voy a... What is shoulder length? Hasta el cabello, hasta el hombro. Hagámoslo así. Ok, ahorita lo... Se lo voy a partir para que lo sientan más fácil. Vaya, la primera expresión sería, aunque suene repetitivo. I have shoulder length hair. Va, hasta ahí. Luego, my hair, se va a unir repetitivo, pero se oye más fácil. My hair is brown color. ¿Sí? Entonces, sí, en la primera yo digo, I have shoulder length hair. Tengo el cabello hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el hombro. Y luego digo, my hair is brown. O digo, my hair is black. Y luego digo, color, ¿verdad? In the style, what's the meaning of straight? Straight es liso. Ajá. Curly es colochito. ¿Alguna otra duda, chicos? No sé, Isaac, por el momento solo esas tenía. Oh. Ok. Yo creo que no. Ok, perfect. Los dejo que trabajen. See you later. Ok. See you. I'm medium age. I have shoulder length. Hey, bro. Medium height. Shoulder. Height. ¿Sí? Medium height. Sí, height. Así medium height. Height. Okay. I have shoulder length. Hey, brown color. My skin is light. See you later. My yo creo que nos va a sacar usted porque ahí le vi la cara. Hello. Hola. ¿Cómo están? Bien. How are you advancing? ¿Cómo van avanzando? Ya casi. Todavía no. Y dice no Manuel tanto. Que le está algo perdido, dice, porque acaba de empezar, dice. Es mi segunda clase. Ay, tiene razón. Vaya, mire, no se preocupe, siga el modelo que está aquí, que está donde dice My name is Patricia, ahí solo le cambia su nombre, ¿verdad? Mi nombre es fulanito. Ah,
Y tal vez con el ejemplo de Adelaida, usted puede llenar el suyo. Medium height significa de estatura mediana, ¿verdad? Para ti, ¿sería de que él me presente a mí o él se va a presentar solito? O cómo no, se... la idea era que él la presentara a usted. Pero le va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Por usar lo del... Ajá, entonces, si él se quiere presentar él y usted, no hay ningún problema, lo que le sea más fácil. Vaya, tomaríamos el ejemplo entonces. Ajá, porque vaya, sí, lo que pasa es que la idea era que hicieran la construcción propia primero. Uh-huh. Usted dice, my name is Adelaida Fun, usted se presenta con él. Sí. Uh-huh. Entonces él toma nota, uh-huh. ¿verdad? Ah, sí. Adelaida Funes, medium height, shoulder length hair, brown color. Medium color, y va tomando nota de los datos, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se pronuncia pelo ondulado? My hair is heavy. No, ondulado dijimos que era, permítame, era wavy. Wavy es, cabrón. Es wavy, ajá. Entonces luego él si es alto va a decir, en lugar de medium height, él va a decir tall. Alto. Ajá. Uh-huh. En el caso de él, él tiene el cabello corto, entonces va a decir, I have short hair, ¿verdad? Sure. Un caballero. ¿Qué color es su cabello, mi estimado? Negro, dijo. My hair is black color. Uh-huh. ¿Y su color de piel? Es trigueña. My skin is medium, así como el mío, medium, ¿verdad? Uh-huh, my skin is medium. No es ni light, no es chelito, pero tampoco es muy oscurito. Ajá. Y luego, my hair is wavy. ¿Su cabello es liso o es ondulado o es color chelito? Es liso. Entonces es straight. Straight. Ajá. ¿Verdad? Y si digamos que anda entre los 30, 40, 45, se dice I am medium aged. Pero si está menor, ajá, si es más joven puede decir I'm young, ¿verdad? Pero la mayoría andan en... Estamos en medium age la mayoría. Ajá, y el average build es cuando uno es como promedio, no es ni muy gordito ni muy flaquito. Ajá. Pero ahí usted se consiente, ¿verdad? Okay, Patty, muchas gracias. Ok. And my face is round, es redonda, porque en mi caso sí es redondo, pero usted puede decir que me diga que es round, en mi caso es round. Usted puede decir que me diga oval, ovalado, triangular, triangular. Sí, es ovalado. Ajá, entonces es oval. Uh-huh. Ok, see you later. Ahora see you. Thank you. You're welcome. Vaya, okay. Manuel. Entonces se presenta usted, no sé. Veamos. Hello, everything okay? Ajá. ¿Todo bien por aquí? Ya casi, yes. Casi. No, solo uno pasado, teacher. Ok, vaya pues, me voy a dar un chancecito más, voy a ir a los... Ok. Otros. ¿Todo bien? ¿No hay consultas? Sí, tenía una duda, allá el último que usted le había puesto. Ajá. I am a very good will. ¿A dónde? Will, dice aquí. Ah, en el que, donde average, usted se describe. Average build es como está en la primera lámina. Ajá. Que no es ni delgadito, fit, pero tampoco es como... Rellenito, mir. Como muy... Ni gordito. Gordito, sino que término medio, ¿verdad? Vean, el average build es este. Ah, no sé si lo pueden ver, pero está en la primera lámina donde está, que dice physical description. Uh-huh. Sí. O si usted es delgadito o delgadita, usted dice I am thin, ¿verdad? O I am fit, ¿verdad? Si usted es musculoso, dice I am muscular, ¿verdad? O si es... fit, thin, slim, ajá, muscular. Fit, ya, yeah. Esos thin, tres. Muscular. Y luego abajo está of average build, que es el que yo usé. Ajá. Está plump, que es rellenito. Well built, que se parece al muscular, ¿verdad? Y fat. Pero el fat... Y ya sería gordita. El fat no lo usemos, vea, porque de esos no. Gordita, todo. Todos estamos well built. Ok, teacher. Ok, sí, en a minute. Lo veo un minutito. Voy a los otros. Bueno. Okay. Ok, bye. Bye. Bye.
Vaya, entonces... Pues sí, en la conversación usaríamos el que ella puso, porque eso tendría mucho de poner. I am... Hello, ¿cómo van, chicos? Hello, hello, pues, teacher. Decimos que bien. Ya casi terminamos. We are trying. Ok, sí. Solo déjenme hacer la ronda y lo llamo al main room, ¿ok? Sí, ven a menos. Ok, teacher. Hello, hello. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. ¿Ya terminaron? You finished? Yes. Okay, perfect. I'll call you back in a minute. Lo llamo de regreso en un minuto, okay? Okay. See you. Hello, hello. ¿Cómo van, chicas? Hola, hola, Lick. ¿Ya listas? ¿Cómo se dice average build? Average. Average. Average build. Yes. Average. 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 Por ejemplo, te dice, ¿cómo se dice cuando I hear brown color, cuando di con canas? Entonces puede decir, I have a gray color, como gris, ¿verdad? Para que no diga. Gray. Gray. No. Gray. 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 Como color gray. Gris. Ajá, gris. Ajá, se ha fijado que hay tintes incluso que se lo hacen así como... Ajá, entonces sería... Gray color. Y shoulder length. Es que lo tiene hasta el hombro, pero si usted lo tiene más largo, pues dice long, ¿verdad? Shoulder long. Shoulder length. No. Shoulder length es hasta el hombro. Luego long es largo, ya digamos de la cintura, ¿verdad? O abajo del hombro, de eso ya. Entonces, abajo de los hombros es long. Shoulder? No, long, solo largo, long. Ah, long. Ok. Perfect. No more questions, más preguntas. ¿No? Jesse? No. Ok, perfect. Sí, I am. Ajá. I am medium height. ¿Cómo se pronuncia eso? Medium height. Altura. Height. Medium height. Height. Ah. Height. Height. Medium yes. Height. Ajá. Ok. Perfect. See you in a minute. Ok. Short. Es largo. Corto, no sé. Short. Short es corto. Short. Short. Sí, pues short. Largo, long. Tiene que ser short. Sure, I brown. Vamos a ver. Sí, brown. Brown. Sí, no, sería. My skin is. Hello, hello. Welcome back. Bienvenidos de regreso. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Nice. Do you have the chance? Do you have the chance to introduce your classmate? ¿Tuvieron todavía el tiempo de presentar a su compañero, compañera? No. No yet. Todavía no. Ok, don't worry. Si no tuvieron el tiempo de presentar a su compañero, entonces el ejercicio va a consistir... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Yes. Ok. Hola. Entonces, el ejercicio va a consistir en presentarse ustedes, ¿verdad? O sea, si no pudieron tener el chance de presentar al compañero, no se preocupe, usted se presenta. Ok, so, let me see. Me cerró la presentación, chicos. Ahorita se lo voy a decir. Who wants to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Hello, hello.
voluntario, si no vamos a empezar a decir dedocráticamente. Vamos a ver. Ajá. Ajá, ajá. Sí. Hello. Ajá, hello. ¿Quién quiere? ¿Quién va? ¿Quién va? Comienzo. Adelante. Jessy. Vaya, se lo pongo. Ahí les puse ya la pantalla. Aunque ustedes tienen el suyo, ¿verdad? Ya lo construyeron. Sí. My name is Jessy. Uh-huh. I am medium high. Uh-huh. I have shoulder length hair. Uh-huh. My hair is brown color. Okay. My skin uh-huh. is light. Light. My light. Lleva light. Como una text. Light. Okay. Uh-huh. My skin is light. Muy bien. My hair is long. Uh-huh. I am medium. Aged. De edad. Medium age. Uh-huh. I am a very. Average build o cuál usó? And my face in diamonds. Okay, thank you very much. So, who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera para que se presente? Gladys. Okay, Gladys, adelante. Hello. Hello. My name is Gladys. I am immune height. I have long hair. My hair is bright mm-hmm. color. My skin is medium. Mm-hmm. My hair is wavy. Mm-hmm. I am medium age. I am a beige blue and my face is round. Okay, perfect. Thank you. Congratulations. Felicitaciones. Bueno, miren, todos estos que hemos estado diciendo, ¿verdad? De color, que blonde, que black, que red, que brown, o light, medium, dark. Todos esos son adjetivos, ¿verdad? Y son adjetivos que nos sirven para describir a las personas. También cuando decimos short, tall, cuando decimos age, o cuando yo digo que my hair is wavy, ¿verdad? Todos esos que hemos visto en las imágenes, todas esas palabras son adjetivos, son adjetivos, ¿verdad? Y sirven para calificar mi persona en términos físicos, ¿verdad? Y ya vamos a ver si nos queda tiempecito, si no mañana completamos esta parte porque ahora me quise tomar el tiempo para ir de corrido con el examen. Así que no se preocupen si no terminamos ahora la parte, digamos, de características de personalidad, lo vemos mañana. Pero sí me interesa que hagan el ejercicio de las cualidades físicas, ¿verdad? Ya el día de mañana estaríamos iniciando lo que es la sección 4. Terminando esto, si no lo completamos, y la sección 4. Ok, next volunteer, siguientes voluntarios. No. Okay. Ok, Giselle has raised her hand. Solo le voy a pedir a los demás si se pueden poner mute, por favor. Entonces vamos a dejar a Giselle y su partner. No sé quién fue el partner de Giselle. Hello. Hello, Giselle. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero? Es Yanira and Eric. Ah, okay. Perfecto. Ahí están. Entonces, comienza Giselle, después
sigue. Pone la novela. Yanira y después Eric. So, ladies first. Novela. Las chicas primero. Ok. Ok. My name is Giselle. Mm-hmm. I live in San Salvador. Mm-hmm. I am short height. Height. I have shoulder long. Okay. Height. Higher. No, height. Height. Ajá. Uh-huh. Height. Mm-hmm. Okay. I have shoulder long. Length. Length. Como que voy a decir length. Lenteja, pero digo length. Hago como una Z. Length. Length. Ajá, length. Length. Ajá. I say, yeah. Okay. High red color. Ajá. My skin is medium age. I am... Es medium, solo medium, porque cuando digo age es la edad. Medium, tamaño mediano. Ok, ok. Ajá. Ok. I am average. Medium age, ahí sí. I am medium age, ahí sí. Perdón, es que no le comprendí. El anterior estaba diciendo la edad, ¿verdad? Yes. Entonces era correcto. I am medium aged. Yo todavía estaba atrás con lo del cabello. Perdón. Ok. Ajá. Okay. I am average. Average. No. Average. Average. Uh-huh. Average. Average. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia este teacher. Buy, no sé. Build. Build. La U no suena. Ajá. Build. Ok. Uh-huh. Average build. And my face is round. Very good. Congratulations. Well done. Ok, Yanira. Your turn. Hello. My name is Yanira. I live in from City Moncagua. Mm-hmm. I am medium high. Mm-hmm. I have shoulder. Mm-hmm. High large. Shoulder length hair. Shoulder length hair. Shoulder length hair. Mm-hmm. My hair is color black. Mm-hmm. I have my skin is medium. Mm-hmm. My hair is white. Wavy. I am medium again. Aged. Aged. Mm-hmm. Aged. I am a very average. Average fluid. Build. La uno suena. Build. Mm-hmm. And my face is round. Round. Okay. My face is round. Round. Very good, Jenny. Thank you. Now okay. It's Eric, right? Eric, turn. El turno de Eric. Yes. Okay, Eric. Go ahead. My name is Eric. Yes, my name is Eric. I am medium again. I have shoulder length hair. My hair is black color. My skin is light. My hair is wavy. I am medium again. Aged. Aged. Uh-huh. Como cuando decimos ash, pero es aged. Uh-huh. Aged. Uh-huh. Yeah. I am even build. La uno suena. I am ever. Sí, build. Uh-huh. Build. My face is round. Okay. Thank you, Eric. Okay. I have time for another team. Tengo tiempo para un equipo más. So, who wants to voluntarily complete this exercise? Please. Okay, go ahead. Antonio. Oh. Okay, Antonio. Tell me. Okay. Okay. My name is Antonio. I am tall. I have short hair. My hair is black color. My skin is medium. My hair is straight.
I am young. I am average build, and my face is oval. Okay, perfect, Antonio. Who was your partner? ¿Quién fue su pareja? Crisia. Okay, Crisia, are you ready? Crisia, can you hear us? No escuchamos a Crisia. ¿Será que vamos a ver si le ayudamos con el mute? ¿Nos escucha Crisia? Pues no veo a Crisia, chicos. ¿Será que se nos desconectó? Sí, quizás sí. Porque no está en línea. Sí, se desconectó. Bueno, nos quedan 4 minutos. Creo que vamos a cerrar aquí un poquito por el tiempo de ustedes. Quien no tuvo, digamos, el tiempo de conectarse en la primera media hora, les recomiendo que vean el video porque ahí dimos instrucciones para el examen de medio periodo, ¿verdad? Que es el que viene después de esta parte de los adjectives, ¿verdad? Así es de que por favor revísenlo, estén seguros de las respuestas que van a proporcionar. Recuerden que deben asegurar que todo esté al 100%, es decir, no muchos errores en sus respuestas, porque cada error les resta y entonces para pasar el módulo tienen que tener 80%, ¿verdad? Como mínimo. Entonces eso significa que deben asegurar que las respuestas que mandan ya de una vez a la plataforma son las correctas. Si tienen alguna dificultad, por favor la mandan al grupo, ¿verdad? Y nosotros con gusto apoyamos en resolver. Pero por eso hicimos el ejercicio en la primera parte de la clase de abordar cada una de las secciones del midterm exam o examen de medio periodo para que ustedes no tengan dificultad. Teacher, ¿sí? Una pregunta. Adelante. Cuando estamos haciendo el test, digamos que para yo saber si están correctas mis respuestas, tengo que subir las respuestas. Y no. Tengo que... Perdón, no. Cada vez que usted va poniendo la respuesta, se le pone en verde. Si hay una respuesta que no se le pone en verde y se equivoca y está en rojo, no lo mande. Ah, o sea que cada vez que uno rectifica, cuenta. Sí. Quizás lo explico de esta manera. Ajá. ¿Tienen dos intentos? Supóngase que usted por error tenía de 5, tenía 4 buenas y una mala. Y usted dijo, lo voy a mandar. Y lo envió. Ya lo envió, ¿verdad? Ya no hay mucho que hacer. Pero si usted dice, yo no me voy a dar por vencida, yo las quiero mandar las 5 respuestas correctas. Entonces usted lo que hace es que toma una captura de pantalla, ¿verdad? Eso sí les quiero recomendar, toma una captura de pantalla de lo que ha hecho, porque obviamente tiene 4 buenas y una mala. Entonces manda al grupo la pregunta, si usted ya intentó por todos los medios y no le sale, entonces usted manda la consulta al grupo y en el grupo le ayudamos a resolver, porque siempre hay alguien que ya la hizo o le descubrimos cuál es el error que tiene, ¿verdad? De manera que usted no le da send, no le da enviar, sino que usted prácticamente borra lo que hizo y no lo manda. Ajá. Hasta que logra resolver la duda y entonces sí manda todo correcto, todo tiene que estar en verde. Ajá, a mí me pasó porque era la cuestión de que yo a veces le escribí el punto y no era, o el apóstrofe era con, entonces eso sentía que estaba correcta, pero como no lo hacía así con apóstrofe o le ponía apóstrofe y no era, entonces me salían malas. Exacto, lo que pasa es que la plataforma es bien sensible. Por ejemplo, si es una pregunta y tiene que llevar question mark, el símbolo de pregunta al final, en inglés solo se usa al final, y usted no lo pone, le marca error. O si ya la plataforma le pone el símbolo y usted se lo vuelve a poner, también le marca error. Entonces tiene que revisar, mirar bien el detalle. O si es un apóstrofe y usted no lo ha puesto, también se lo toma malo, ¿verdad? O hay que revisar, hay que identificar en la computadora cuál es la tecla del apóstrofe, porque a veces estamos usando una tecla de tilde y eso también nos da error. Quiero ver qué más. A veces ponemos punto y ya la plataforma ya tiene el punto. O a veces no lo colocamos y sí es requerido. Entonces, ese tipo de cosas son más de sistema que se pueden resolver fácilmente, ¿verdad? Y si digamos, si es de sistema, pues también tenemos al compañero Jonathan que nos ayuda.
si es más de gramática y eso, pues lo resolvemos entre todos, pero la idea es que traten de mandar las respuestas en el primer intento, o a más tardar en el segundo, pero correctas, es decir, en verde, para que eso no les vaya sumando y al final vayan a tener menos del 80%, ¿verdad? Ok, if there are no more questions, I will stop here. Vamos a parar aquí. Ok, adelante. Una pregunta, hasta el día de mañana tenemos de hacer todo lo de las plataformas, los ejercicios y el examen. No, el examen, o sea, ahorita porque ya vamos terminando, ¿verdad? Ahorita yo lo que les pediría es que completen en esta semana el ejercicio del examen. Lo que pasa es que si no lo resuelven en esta semana se les va a juntar el examen de la unidad 3, digamos de medio periodo, más los ejercicios de la unidad 4. Entonces, como yo sé que la mayoría están en cuarentena, igual que yo, trabajando desde casa, o la gran mayoría, entonces yo les insto a que usen, ¿verdad?, parte del día para ir avanzando con el examen. Porque si lo dejan para el fin de semana, se les va a acumular el examen más los ejercicios de la unidad 4, porque esta semana vamos a terminar la unidad 4. Ajá, porque ya solo nos queda la otra semana para terminar la unidad 5 y terminamos el módulo. Ajá, por eso es que dediqué la mitad de la clase. En esta semana prácticamente terminaríamos lo que es lo de la plataforma de ejercicios y el examen. Es que ese es el examen de medio periodo. O sea, después cuando terminemos la unidad 5 es el examen final. ¿Sí? Ya. Entonces mejor hablemos de unidades. Sí. Mejor hablemos que al final de esta semana usted tiene que haber terminado la unidad 3 con el examen de medio periodo, que es parte de la unidad 3, y los ejercicios de la unidad 4. Y la siguiente semana terminamos el examen final. No sé si hay dudas todavía. No, estamos bien. Sí, ¿verdad? Si no, con mucho gusto yo les respondo en privado o me escriben al chat. Ok, chicos, los dejo porque tengo otro grupo que atender en unos minutos. Pero estoy a su disposición en el WhatsApp y pues si tienen dudas, con mucho gusto a la orden. Y mañana completamos la parte de los adjetivos para hablar de personalidad, ¿ok? Bye. Ok, see you, take care. Bye bye.